Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Josca Magic, aprende magia en 7 minutos. Hoy vamos a hacer el sexto juego del curso de monedas increscendo, el curso de magia con monedas o numismagia, y en concreto este truco se llama Tres Predicciones. Es un juego que es muy sencillo y es tan sencillo que cuando veáis el planteamiento os va a parecer absurdo, os va a parecer estúpido y que no tiene ninguna gracia. Pero este juego, cuando gana en calidad y en asombro, es cuando se lo hacéis al público. Vais a ver cómo no dan crédito a lo que ven y cómo van a quedar todos con la boca abierta. Pero ya os digo que cuando lo veáis ahora mismo sobre el papel, según lo vayamos haciendo, vais a decir que es una absurdez. Pero probar a hacérselo inicialmente a cualquiera de vuestros familiares y luego llevarlo a una sala o a un público mayor, porque va a ser increíble. Bueno, pues vamos a comenzar con estas tres predicciones. Esto son toda una serie de monedas, no tengo ni idea ni de cuántas hay, pero para complicarlo un poco más, las vamos a meter dentro de este pequeño estuche que está vacío, aunque estuviera lleno, me daría igual. Vamos a meterlas aquí, y este estuche lo que va a hacer es las veces del bolsillo de un espectador, ¿vale? Yo tengo aquí, en mi mano izquierda, toda una serie de monedas que me van a servir para hacer la predicción. Con lo cual, le decimos a un espectador que meta la mano dentro del bolsillo y que saque un número de monedas cualquiera, las que él prefiera. Vamos a retirar esta, que se nos ha quedado aquí. Yo no sé cuántas monedas hay ahora mismo en esta mano, pero sí que sé cuántas tengo yo inicialmente en mi bolsillo que están en la mano izquierda. Bueno, pues mis tres predicciones es que yo tengo las mismas monedas que el espectador en mi mano izquierda, que tengo tres monedas más que el espectador y que al final, entre los dos, tendremos 11 monedas en la mano. ¿Bien? ¿Os parece increíble? ¿Os parece absurdo? Pues vamos a ver cuántas monedas tiene el espectador. Pues el espectador tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 monedas. El espectador tiene 9 monedas en su mano. Bueno, pues yo tengo 9 monedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Primera predicción cumplida. Pero, ¿cuál era la segunda predicción? Que yo tenía 3 monedas más que él. 1, 2 y 3 más. Y la tercera y última predicción era que entre los dos, en las manos, tendríamos 11 monedas. 9 monedas del espectador y 2 que hay en mi mano hacen 11 monedas. Bueno, pues este es el efecto, estas son las tres predicciones y como veis es un efecto que aparentemente parece estúpido, parece muy absurdo, pero ya os digo que cuando lo hagáis en público va a ser increíble. Vosotros tendréis un número X de monedas, en este caso yo creo que son 14 monedas si no me equivoco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 monedas. Pues tenéis que saber cuántas monedas tenéis vosotros, evidentemente. Pues yo tengo 14 monedas en mi bolsillo, ¿vale? Y el espectador tendrá las que él quiera. Este es el bolsillo del espectador y le diremos que saque las monedas que él quiera. La clave del efecto está en que nosotros tenemos que sacar un número muy alto de monedas. Ya os digo, 14 monedas, normalmente la gente no lleva más de 14 monedas, pero podríamos tener 20 por si acaso, ¿vale? O sea, un número que sea muy alto de monedas en nuestro bolsillo. ¿Para qué? Para que siempre tengamos más monedas que el espectador. Esa es la clave. Entonces, le decimos al espectador que saque X monedas, que las tenga en su mano y que no nos las enseñe, ¿vale? En este caso, pues el espectador ha sacado 1, 2, 3, 4 y 5 monedas, ¿vale? Bueno, pues le hacemos nuestras tres predicciones, que serán que tenemos las mismas monedas que él, que tenemos 3 monedas más que él y que entre los dos tendremos 11 monedas en la mano. Y luego os explicaré de dónde viene este número 11. Bueno, pues efectivamente, como tenemos 14 monedas en nuestra mano, pues sí que tendremos las mismas monedas que el espectador. 5. Nos siguen quedando monedas, con lo cual tendremos 3 monedas más, tal y como habíamos predicho. 1, 2 y 3. Y ahora, entre los dos, tendremos 11 monedas. Las 5 del espectador. 6, 7, 8, 9, 10. Y la última moneda, 11.
Vale, ¿por qué sé que tenemos entre los dos en las manos 11 monedas? Pues por una simple regla matemática. Si yo tengo 14 monedas, ¿vale? Y digo en la segunda predicción que tengo 3 monedas más que el espectador, lo único que tendré que hacer es restarle a mi número inicial de monedas a mis 14 monedas, ¿vale? Restarles 3 monedas. Con lo cual, 14 menos 3 nos dará 11. Y como estamos pasando las mismas monedas que el espectador inicialmente, que son estas 5 monedas, las monedas del espectador más las mías que nos hayan quedado sumarán 11. Si yo la segunda predicción, en vez de decir que voy a tener 3 monedas más que el espectador, digo que voy a tener 4 monedas más que el espectador, entonces lo que tendría que hacer en mi caso, si tengo 14 monedas, es a 14 restarle 4, porque es mi predicción. Voy a tener 4 monedas más que el espectador. ¿Qué pasaría en ese caso? 14 menos 4 nos daría 10. Con lo cual, al final, la última predicción sería que entre los dos, en las manos, tendríamos 10 monedas. Aquí tenemos las 5 monedas del espectador. Yo diría, tengo las mismas que tú, total 5. Tengo 4 más que tú, 1, 2, 3 y 4. Y entre los dos tendremos en la mano 10 monedas. 1, 2, 3, 4 y 5, más las 5 del espectador, 10. Si, por ejemplo, decimos que tenemos una moneda más que el espectador, por ejemplo, ¿qué podríamos hacerlo? Bueno, pues restaríamos 14 menos 1, nos daría 13. Y al final tendremos que decir que la última predicción, la tercera predicción, es que tendremos entre los dos en las manos 13 monedas. Vamos a hacer este último ejemplo, en el que tendremos entre los dos 13 monedas en la mano. El espectador tiene 5, una moneda, 2, 3, 4, 5. Tendremos una moneda más que el espectador. Y ahora entre los dos tenemos 5, que hay aquí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Vale? Bueno, pues es muy sencillo, ya sabéis, la clave es que sepáis exactamente cuántas monedas tenéis vosotros y las monedas que tenga el espectador os tienen que dar igual. Siempre lo único que tenéis que saber es que tenéis que tener más monedas que el espectador, con lo cual coger un número amplio inicialmente, saber cuántas monedas tenéis vosotros, saber cuál es vuestra segunda predicción, si decís que tenéis 3 monedas más, 4 monedas, 5 monedas más, y esa segunda predicción restársela al número inicial de monedas que tenéis. Si tenéis 14 y predecís que tenéis 3 más, restar 4 menos 3. Si predecís que tenéis 4 más, restar 14 menos 4. Y el resultado que os dé, hacerlo para la tercera y última predicción. En total, entre los dos tendremos 14 menos 3, 11 monedas. Entre los dos tendremos 14 menos 4, 10 monedas. Entre los dos tendremos 14 menos 6, 8 monedas. Y así sucesivamente podréis repetir el efecto, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el juego absurdo, pero increíble y efectivo. Os garantizo que es efectivo, probad a hacerlo. Y bueno, pues este ha sido el efecto. Si os ha gustado, ya sabéis, un pulgar arriba muy muy grande. Y si queréis estar informados de los próximos vídeos que vaya subiendo, suscribiros al canal, activar la campanita de YouTube y compartir este vídeo en todas vuestras redes sociales, porque eso me ayuda a hacer más y mejores vídeos. Venga, nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!